¿Qué pedo, tus fans? ¿Cómo están? Estaba Messi Factor trayéndoles otra video review. Vamos a revisar una serie de figuras pendientes que tenemos de Titans Return, tratándose de The Lux Chrome Dome. Este es uno de los originales Headmasters que salieron en la vieja G1, junto con el Brainstorm, el Hardhead y el otro cabrón, no me acuerdo, el helicóptero. Al rato vamos a traer a cuadro, ¿no? Pero pues este es un muy buen molde, fue de las primeras waves fue la segunda wave de Titans, y pues es uno de los mejores moldes de toda esta serie, ¿no? Al principio pensé que este güey era un remoldeado directo de este cabrón, y creo que no es, sé que comparten su esquema de transformación, pero a la hora de verlo, pues sí, hay muchas diferencias con el Dead End de Combine Wars. Este güey, pues viene armado con esta madre, el pod ese raro para que le pongas armas, y viene con otra versión de la misma pistola que traía el Blur y la que traía el Brainstorm. Entonces, pues estas madres, sabes que las puedes conectar. Es por ahí como un pod de ataque o algo así. Vamos a quitar este güey. Vamos a ver rápidamente en dónde viene empacado el güey. Pues viene en el empaque por ahí de Titans Return, dice Autobots, Kyler and Chrome Dome. Y dice en la parte de atrás, los Autobots se unen con sus aliados maestros titanes para aumentar su poder en la batalla. Autobots Kyler dota a Chrome Dome del poder de cirugía. Bueno, para acceder a la memoria de otros robots y editarla. O sea, si el güey tiene el don de la pinche posesión satánica, ¿no? Entonces, vamos a este pedo. Vamos a ver la tarjeta con la que viene este güey. Aquí tenemos a Chrome Dome ahí en la imagen ahí de media decapitación. Estas son las mejores tarjetas de la historia. Lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir. En la parte de atrás dice que este es Chrome Dome. Y tenemos a Autobot Skyler. Casi tiene el nombre de la peor esposa de la historia de la televisión norteamericana. Casi, pero bueno. Vemos que de fuerza, pues era un pinche debilucho, tenía 6 y se va a un 9 con Skyler. De velocidad tenía 6, también sube a 9. De, pues, inteligencia tenía un 9 y se va a 14. Yo me imaginaría que si tiene la habilidad de poseer otros pendejos, pues tendría un 20, pero pues no es así, ¿no? Y de potencia de tiro de tener un 7, se va a un respetable 9. Entonces, pues bien, por ese pedo, creo que sí pimpea bien sus estadísticas del Time Master. Y pues se va a ver bien, ¿no? Vamos a acomodar esta madre. El güey pues rueda bien, le faltan muchos detalles de pintura, como has de saber, digo, no tiene las calaveras pintadas. Y me hubiera gustado que esto fuera el mismo color de esta madre, digo, típicamente así es como se presenta este güey. Pero pues no, ya sabes que les vale madre. Dijeron, no, viene el cafecito, pon el café oscuro. ¿Por qué? Porque se dice chingo. Levantando esta madre, sacas al Skyler. Como sabes, estas pinches figurillas pues tienen ahí detalle la madre, pero pues no tienen nada de pintura. En la parte de atrás pues tienen la cabeza al revés. Y punto de articulación, pues solamente tiene el pollo en la cabeza. Sería 1, 2, 3 con los brazos. 4-5 y se puede aventar el tradicional águilazo, como ya todos sabemos, ¿no? Estas pendejadas, pues lo puedes doblar y lo pones por aquí en el pod y lo puedes tener aquí tipo mask. Ahí bastante inseguro la forma de viajar de este pendejo, pero pues ahí va, ¿no? Vamos a quitar esta madre. Vamos a darle paso a la transformación, ya que estamos aquí de una vez, bajamos esto hacia atrás y separamos los brazos. Después bajas la parte esta del pecho, doblas las piernas de este modo, doblas esto también y giras las piernas hacia adelante. Después separas esta parte, sacas el pie, repites el paso de este lado, cierras, y pues algo que me agrada es que este güey pues no se queda con huecos, ¿no? Pues es algo que siempre va a ser un plus. Sacamos la mano del Chrome Dome. Y ya nomás bajamos esta parte. Y pues ahí está nuestro acéfalo amigo. Ya nomás le falta su Headmaster para que ya esté completo. Y pues pueda ver ya cómo queda terminado. Este güey es uno de los que más me gustó de toda Titans también. Ponemos la cabeza aquí. Y pues voilà. Ya está
Nuestro Chrome Dome listo para la acción. Está súper articulado y tiene muy, muy buen detalle. Vamos a ver rápidamente cómo se ve con el Deren para que veas las similitudes que tiene. Y aquí tenemos al Deren, y como puedes ver el esquema de transformación, pues es bastante parecido, las piezas se parecen, pero no he encontrado absolutamente nada de remoldeado. Inclusive la pequeña llanta que tiene aquí el Deren, aquí es otra cosa. Nada, ni el cuajo, ni las piernas, ni los muslos, ni nada. Simplemente como que parece que tomaron al carbón el esquema de transformación de Deren y se lo adaptaron a Chrome Dome. Y no por eso quiero decir que el güey se vea mal, pero pues sí, yo pensé que era un repaint, pero no es así. Este güey es un molde totalmente nuevo, ¿no? Vamos rápidamente a contar sus puntos de articulación, porque tratando de ser un Time Master, una figura nueva de la línea de Generations, pues está articulado hasta la madre. Tenemos Bojo en la cabeza de línea 1. Lo tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con la cintura, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 puntotes de articulación. Con este güey pues puedes hacer una serie de poses, y además es compatible con los stands de... Aquí tenemos el puerto de conexión, con los stands Figma y la chingada, que inclusive con los que por ahí he vendido. Y pues se ve totalmente poca madre. Es de los Headmasters originales y es una figura que tienes que hacerte para tu colección. Entonces, finalmente pasamos al punto medio necio, ¿verdad? Sobre si te recomiendo este güey, porque la verdad, sí queda en la parte de atrás, por cierto, queda muy, muy bien. La verdad, no me la ha pasado más que adorando este cabrón. Sí, al chile ve por él, agrégalo a tu colección, no solamente de Titan Masters, perdón, tu colección de Time's Return, porque pues es un muy buen molde por sí solo, está espectacular y pues es uno de los mejores miembros de todo lo que fue la fantástica serie de Titans Return. Sin más por el momento, te saludo Mexi Collector, cambio fuera.